¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a realizar este bonito brazalete en alambre de memoria. Espero les guste y se queden a ver el video. El material que voy a ocupar es alambre de memoria, es este, que es como ya muy rígido y viene de esta manera. Voy a ocupar cristal bicono de 4 milímetros, cristal de 2 milímetros, dijes y mostacillas. Lo primero que voy a hacer es tomar mi alambre de memoria y aquí va a depender de ustedes de cuántas pulseritas en sí quieran ponerle. Entonces vamos a cortar una. Esta se corta de esta manera, aquí donde llega la punta buscamos hacer otra y cortamos. Y ya tenemos, como quien dice, una pulserita. Yo voy a hacer esto 4 veces. Y ahora voy a hacerle un ojito o un engarce, lo voy a dejar así, no lo voy a acostar, así de esta manera, y cerramos muy bien. Aquí, como les digo, yo ya tengo 4, yo lo voy a hacer en color oro, pero les di la demostración en color plata. Entonces, bueno, ya que tengo mis pulseritas, voy a tomar un tramo de alambre de calibre 20 y voy a hacer un engarce o un ojito, un orificio, o como ustedes lo llamen, en lo más pequeño de mi pinza o con lo que ustedes lo realicen. Vamos a tener algo así. Enseguida lo que voy a hacer es tomarlo de esta manera. Voy a poner un cristal bicono. Voy a introducir una pulserita. Otro cristal, una pulserita, otro cristal, otra pulserita, nuevamente un cristal y mi última pulserita. Y para finalizar, un cristal. Vamos a tener algo así. Aquí pongo mi último cristal. Vamos a cortar nuestro alambre dejando un espacio de un centímetro más o menos para hacer nuestro otro engarce. Y yo lo voy a dejar de esta manera. Vamos a apretar muy bien ese engarce. Y este sería el resultado. Me encanta ya desde aquí, se ve muy bonito. Recuerden que esto es solo una idea para que ustedes utilicen el material que ustedes tengan en casa. Ahora lo que voy a hacer es llenar mis 4 alambritos con 5 mostacillas. Entonces voy a poner 5 mostacillas, como les dije, en cada alambrito. Entonces ya tengo 5 aquí, pongo en los siguientes y ya las tengo. Ok, vamos a bajarlas y las llevamos hasta el final. Ahora vamos a hacer una decoración. Voy a ocupar los cristales de 2 milímetros. Como les digo, ustedes pueden ocupar lo que ustedes tengan. En el primero voy a poner 1, en el segundo 2, 3 y 4. Así de esta manera. Ya que los tengamos, nuevamente voy a colocarle 5 mostacillas a cada alambrito. 2, 3, 4. Ok, las llevamos al final. Y como les digo, nuevamente vamos a colocar 5 mostacillas en cada alambrito. Aquí ya tengo las 5 mostacillas y ahora lo que voy a hacer es colocar los mismos cristalitos, pero al revés, o sea, donde coloqué 1, voy a colocar 4, 3, 2 y 1, así sucesivamente. Y esta va a ser la secuencia por el resto del brazalete, por eso les digo que cada quien, ahora lo voy a empezar de este lado, pues para no confundirme. Entonces empiezo con 1, 2, después 3 y al finalizar 4. Y como les dije, es invertido porque en la anterior secuencia lo hicimos al revés. Aquí para que vean cómo, ya vieron. Ahora nuevamente, como les digo, la separación va a ser de 5 mostacillas y
ponemos los cristalitos invertidos, así hasta llegar casi al final del alambrito. Aquí llegué a la medida, ya no le puedo continuar porque ya no me van a caber y pues se van a ver disparejas. Entonces aquí voy a dejar un centímetro más o menos para hacer el engarce. Y lo hacemos así. Y esto voy a hacer con el resto de los alambres. Ahora ya que tengo los engarces, nuevamente con mi alambrito vamos a hacer un engarce con lo más pequeño de mi pinza y un cristal. Paso un engarce de los alambres, un cristal, lo mismo que hicimos al inicio. Aquí es muy importante que no se vayan a confundir, o si ustedes quieren como que poner las cruzaditas, pues ya es a decisión de ustedes. Como les digo, esto es solo una idea. Entonces bueno, aquí se hace lo que hicimos al inicio y aquí acabamos. Entonces voy a cortar para hacer mi engarce. Aquí lo hacemos, cerramos muy bien. Y lo que voy a hacer ahora es poner esos alambritos acostados para que no nos vayan a calar. Ya por último voy a colocarle los dijes en los cuatro engarces. Y este sería el resultado. La verdad es que me gustó bastante. Es algo muy bonito, muy fácil. Si te llevas un poquito de tiempo por las mostacillas, pero el resultado me parece que es muy, muy lindo. Espero les haya gustado este video. Los invito a que se suscriban, comenten y me regalen un like.